Bueno, la verdad que siempre estamos motivando, incentivando nuevas propuestas y propuestas creativas en lo que tiene que ver a nivel cultural. Nosotros siempre estamos trabajando con distintos talleres, distintas propuestas en nuestro Zoom local. Y bueno, esta vez nos toca convocar a Alejandro Perini a través de un proyecto que nos presentó y nos pareció interesante porque tiene que ver con una propuesta divertida para los chicos de corta edad, donde, bueno, la idea es trabajar desde 7 años a 12, una propuesta muy interesante que tiene que ver con el juego y la voz. Por eso se llama Cantijuegos, la propuesta, este proyecto que va a llevar adelante Alejandro Pierini en el Zoom de la comuna de San Carlos Sud. Y bueno, seguimos participando, incentivando a que distintas propuestas como esta se lleven adelante en nuestra localidad y poder darle a los chicos algo diferente, algo distinto. Nosotros mantenemos distintas propuestas de espacios culturales, como por ejemplo el taller creativo que dicta Miriam de Benedetto, que bueno, también comenzó. Invitamos a todas las mujeres, a todos los jóvenes que se quieran acercar a este taller de pintura en el Zoom local. Y bueno, también trabajando con distintas instituciones de la localidad, por ejemplo la Asociación Suiza, a través del grupo de folclore suizo que llevan adelante sus actividades en el Zoom con el baile, también la Biblioteca Gottfried Keller, en la cual siempre estamos permanentemente en contacto y apoyando sus proyectos, que la verdad también este año tienen una gama de propuestas muy interesante para toda la comunidad. Creo que es el año en que la biblioteca ha puesto un empeño muy grande y bueno, se ha lanzado con muchas propuestas, con el taller de informática, la propuesta de teatro a través del profesor Nazareno Baldo, talleres de lectura, manejo de la voz, mucho que ver con diferentes propuestas y variados sobre todo, ¿no? Entonces, decir, es importante en nuestra localidad tener instituciones que llevan adelante distintas actividades y desde la comuna poder darles un espacio para poder realizar estas actividades a nosotros nos llena de alegría y bueno, en este caso hoy presentando a Alejandro Pirini a través de su propuesta Cantijuegos, ¿no? Y en una nueva faceta, Alejandro, con los niños, ¿de qué manera se va a llevar adelante esta propuesta? Así es, muy contento la verdad que con esta iniciativa y de poder sumar mi granito de arena a esta variedad de actividades que mencionaba Santiago hace rato. Lo tenemos esto en mente, lo veníamos conversando y bueno, se dio que este año con la disponibilidad y también haber coordinado los tiempos para poder realizarlo, se lo estamos ofreciendo a la comunidad, no solamente de San Carlos Sud, a los tres San Carlos y a las localidades vecinas también, que hay mucha gente que ha preguntado por esto, si había límite entre las localidades, así que todo aquel que se quiera acercar, los niños, como decía Santiago, entre 7 y 12 años está apuntado este taller, y bueno, es un poco la intención es ir formándolos, de a poquito acercarlos a lo que tiene que ver con la música, con la iniciación musical, con nociones básicas, por ejemplo, de los elementos que componen una canción, los distintos ritmos, los distintos géneros, y lo que tiene que ver con el canto también, aproximarlos a las nociones que tienen que ver con el cuidado de la voz, sobre todo con esa toma de conciencia que tiene que ver con entender la voz como un instrumento que es único, que no se reemplaza, que hay que cuidarlo desde chicos. Y que se educa. Entonces, a través del juego buscamos esta propuesta bien didáctica, bien práctica, para que los chicos se familiaricen con la música, el que le gusta cantar, el que tiene algún talento, algún don, o simplemente el que tiene la curiosidad de ver qué pasa y qué aprende y qué descubre en este taller, lo invitamos para ofrecerles lo mejor. Empezaste muy de chico también, ¿no? Con esto de la música. ¿Esto facilita el desarrollo en relación a este aspecto fundamentalmente? Así es, facilita mucho y es el que tiene la música dentro lo sabe de chico, yo creo que es así, y después por distintas cuestiones de la vida, por el estudio, por el trabajo, lo que sea, tiene momentos parates, pero siempre uno retorna. Así que creo que sí, que incluso los papás lo saben también, así que saben a cuáles de sus hijos apuntar para acercarlos y esta es una propuesta
bastante abierta. Vamos a estar, digamos, también abiertos a las canciones y a la música que quieran hacer y escuchar los chicos, y darles un espacio para este ida y vuelta. Yo creo que parte de ahí, ¿no es cierto?, de darles también participación y de ofrecerles un espacio distinto, que son menos horas frente a un celular, frente a una pantalla, no sé, frente a la Play, lo que sea, o que estén menos tiempo en la calle, y todo suma, así que es un desafío importante para mí también. Y una experiencia, la verdad que me la tomo con mucha satisfacción, pero también con mucha responsabilidad, porque, como decíamos, la voz tiene, en este momento, en este rango que tomamos, hay que tener mucho cuidado con cómo se la trabaja, ¿no es cierto?, porque está en proceso de cambio, así que vamos a tener en cuenta todos estos detalles para que los chicos estén cómodos, para que además disfruten y estén esa hora y media en otro mundo, se aíslen un poco de la escuela y de las preocupaciones también y esas cuestiones, a través de la música, que para eso es especial. ¿Qué días y en qué horarios se va a desarrollar este taller? Bueno, hemos pautado los días martes de 18 a 19.30 horas, así que están las inscripciones abiertas aquí en la comuna de 7 a 12 y media, o también por vía telefónica si tienen alguna duda, alguna consulta. A lo mejor esto que decíamos, si son de otra localidad o tiene que ver con alguna cuestión de la edad, pueden plantear el caso y lo vamos a contemplar. Así que llamen y consulten, que para eso estamos. Santiago, hay una apuesta que se ve, que es evidente, a lo cultural, a las actividades para todas las edades, y también un aporte importante de la comuna para todos aquellos niños que por ahí no pueden acceder económicamente, y que está este sistema de becas que ustedes otorgan. Exactamente, la verdad que para nosotros siempre estar acompañando la cultura, la formación intelectual de nuestros niños es fundamental. Siempre la educación, digo que es el pilar de nuestra comunidad, de esta gestión. Y bueno, llevar adelante propuestas diferentes, siempre con propuestas creativas. Creo que se valora mucho cuando se trata de pensar en aquellas cosas, en aquellas propuestas que proponen el juego, porque creemos que los niños tienen que seguir jugando, y para seguir aprendiendo hay que jugar. Y bueno, la verdad que muy contento por todas las propuestas, por todas las alternativas que podemos ofrecer, y seguir en esta senda de nuevas iniciativas, ¿no?